Bienvenidos a otra emisión de Semana.com del programa Al Ataque. Hoy tenemos una persona que fue al ataque, pero con todas las de la ley. Vean lo que les dijo a los muchachos, a los jóvenes españoles, que son igualitos a los jóvenes colombianos. Escuchen, escuchen. Os pedimos a la gente joven que dejéis de ver polladas en los móviles y os dediquéis a ver cosas del coronavirus, pues requerimos toda la colaboración necesaria para que la gente joven que está al ELA se entere de una puta vez lo que tiene que hacer. Pero coño, un tío joven que viene pidiendo la prueba del coronavirus y se pone como me estaban viendo mis compañeras hace un rato, con los móviles, descojonándose, viendo vídeos de no sé qué, pipi, jaja, juju, vosotros estáis malos, coño. No nos toquéis la polla y a ver si os enteráis, ¿eh? Que este pollanovirus, que a mucha gente le va a pasar factura, lo que se trata es que penséis no en vosotros, hostia puta, no en vosotros, sino en los demás. Bueno, este es el médico Jesús Candel, que le hablaba a los jóvenes españoles como hablan ellos. Este es un país donde no se dicen groserías, donde todo, pero ya se le salió ya la piedra porque estaba harto, aburrido, de que los jóvenes se fueran de rumba, no les importara, se lo tomaran todo de broma. Doctor Jesús Candel, un placer tenerlo con nosotros y muchísimas gracias por este video, muchísimas gracias por el enorme sacrificio que están haciendo los médicos y todo el personal sanitario. De verdad, desde aquí, gracias, 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 gracias y mil veces gracias, pero no solamente los que están haciendo en España, sino en Colombia y en todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Estamos haciendo nuestro trabajo, que es lo que más nos gusta a los profesionales sanitarios. Así que no nos tenéis que dar las gracias porque ahora somos los soldados que estamos ahí en primera línea y nosotros estamos preparados para eso. ¿Sirvió, usted cree, doctor, este video? Bueno, en España se dice video, sí. Aquí video. ¿Cree que de alguna manera concientizó a la gente en España, a los muchísimo, jóvenes? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ha sido un virus de millones de visitas en todos los canales de las redes sociales. Y en mi hospital, por ejemplo, en mi ciudad, en Granada, nosotros estamos trabajando tranquilos. Es decir, solamente vemos mucha patología del coronavirus, pero todo aquello que sobrecarga la sanidad pública de, como he dicho en el vídeo, de polladas, de cosas que no son realmente nada, banalidades, que se cura cada uno en su casa, pero como este mundo se ha vuelto loco en estos últimos años, yo creo que ha venido, como digo en ese vídeo, un pollanovirus que nos ha puesto a todos en nuestro sitio, ¿no? Y bueno, ha servido de mucho. Luego he hecho más vídeos que están siendo, pues bueno, criticados por el gobierno español, pero que están recibiendo el apoyo de todo el colectivo médico que lo está difundiendo, de futbolistas, gente famosa, gente de reconocido prestigio internacional, que estamos viendo cómo en un país la inepta clase política no toma medidas de contención y lo que es un virus, que como yo lo llamo, a la mayor parte de la gente lo va a pasar como un resfriado y otros lo van a pasar como una gripe, sí tiene una característica muy jodida, que es contagioso de cojones. Es contagioso, no os podéis hacer una idea de qué forma. ¿Y qué pasa? Que si no se toma la gente en serio el no contener esa contagiosidad y la gente no se queda en su casa durante 15, 20 días, si la gente no empieza a hacer caso de las recomendaciones que ya todos sabemos que son sentido común, e intentar evitar el contagio y no pensar en ti, sino pensar en los demás, este virus empieza a coger una carga viral tan bestial que no es lo mismo que a ti te contagie y te tosa uno en un autobús a que te tosan 50 y que coja una cantidad de virus que es lo que se ha desbordado en España y estamos ahora subiendo día a día y viendo gente que no iba a tener ningún problema con este virus que está llegando al hospital sin ninguna patología y se están ingresando por neumonías bilaterales, que es la complicación de este puñetero bicho. Pues, un bicho, ¿eh? Siga, siga. Un bicho que es un virus de pacotilla, que si tú y yo te tuteo, perdona que te tuteo, vale, pues que si tú y yo lo pillamos, seguramente vamos a estar dos o tres días con una tosecilla, compañeras mías que al principio lo pillaron, han pasado 15 días en su casa con síntomas leves, no, muchísimo menos que leves. Pero el problema es que le tienes que dar la importancia que tiene a evitar
la expansión bestial de este virus de pacotilla. Porque entonces, ahí viene el problema, que es lo que Italia y España están advirtiendo, sus profesionales, porque los gobiernos, el de España, se lo está tomando a pitorreo. Yo acabo de lanzar un vídeo en las redes, yo estoy en contacto ahora mismo con cientos de médicos de todos los hospitales de España, que estamos intentando hacer lo posible por alertar a la gente de que lo que no está haciendo el gobierno, están diciendo a los profesionales que no se pongan mascarillas en los hospitales para no alarmar a la gente. ¿De verdad? De verdad. Vamos. Es que esto te lo estoy diciendo. Yo soy médico especialista en urgencia y trabajo en el Hospital Clínico de Granada, en un hospital público. Y nos estamos quedando alucinados. Yo he hecho un vídeo ahora mismo, hace 3 horas, súper fuerte, de cómo compañeros míos que me llevan desde anoche llamando cientos, alertando de cómo se puede ser tan irresponsable. ¿Por qué se actúa de forma tan irresponsable? Pues simplemente porque, por desgracia, tenemos lo que nos merecemos. Por eso yo quiero alertaros a los países de Centroamérica y de Sudamérica, que se parecen mucho a España en ese sentido, que os toméis los pacientes, o sea, la gente, las personas, esto muy en serio, porque a vuestros gobiernos les va a importar un cojón de pato que muchos muráis. ¿Por qué? Pues porque son así. Este virus va a sacar lo mejor de muchas personas y lo peor de otras. Aquí en este país están ganando mucho dinero gente que se dedica al abastecimiento de alimentos, de material farmacéutico, sanitario, y están todos los negocios cerrados, de bares, restaurantes, pequeños comercios, gente que lleva ya 5 días, creo que son ya, encerrados en sus casas, y que imagínate la ansiedad que tienen porque ya no son 15 días. Ya está diciendo el ministro Ábalos que seguramente se convierta el de turismo y este, diciendo que esto se va a alargar a un mes. Nosotros los profesionales estamos diciendo que esto va a ser un mes y medio o más. Para la gente en Colombia, que todavía apenas esto arranca, es decir, apenas empieza a concientizarse de la gravedad del asunto, ¿usted qué les diría en este momento? Es decir, si la gente se queda en su casa, porque en España se disparó porque no se quedaron en su casa y hubo una manifestación, una marcha gigantesca. ¿Qué les diría a ustedes ahora mismo, tanto a los jóvenes como a los no jóvenes? Pues mira, lo que les diría es lo siguiente. Yo sé que a mucha gente le importa más y ve hasta que no enferma, le importa más la economía que su salud. Y yo lo entiendo, porque el que es padre de hijo y tiene que salir a la calle y buscarse la vida, tiene que pensar y decir, mira, a mí me puedes contar muchas cosas, yo estoy acostumbrado a la gente a decirle que no fume y hace lo que le sale de las narices, pero aquí tienen que pensar una cosa. En España se podía haber evitado un daño económico bestial. Yo os digo a todos los colombianos, gente joven y mayor, que vosotros podéis en vuestro país frenar el daño económico a vuestro país. Porque si os encerráis van a ser 15 días, vais a evitar que se colapsen todos los servicios sanitarios y vais a evitar que se contagie de forma masiva y que haya mayor daño económico. ¿Por qué? Porque nosotros, por no habernos tomado las medidas en serio y el gobierno habernos engañado, los 15 días se van a convertir en mucho más tiempo. Y entonces vais a evitar el daño económico, que yo sé que lo valoráis muchísimos ahora que no estáis enfermos, lo valoráis más que el daño en vuestra salud. Eso es importante, que en vuestro programa, que esto lo transmitáis todos los periodistas de Colombia. Es una cosa sensata, ¿no? Lo siguiente, y esto os lo tenéis que tomar en serio, porque vais a evitar el daño en salud y el daño económico, porque vais a estar menos tiempo en contención. Y eso depende de la solidaridad de todos. Así que tomaros en serio y recriminar, como están haciendo en España, a la gente que está saliendo a trabajar y que es una insensata, o a la gente que en vez de sacar al perro a que me y cague un momentillo en la puerta, se va a dar un paseo o se va a la farmacia de 1 kilómetro en vez de irse a la que tiene en su barrio, porque necesita salir porque no aguanta estar 4 o 5 días en casa. Muchos tendréis abuelos que fueron a la guerra. Los mandaron a luchar, a jugarse la vida. Hoy esos abuelos nos están pidiendo que nos quedemos en nuestras casas, que podemos hacer muchas cosas en nuestras casas, que no viene el fin del mundo y esto no es el apocalipsis, para nada. Esto va a matar mucha menos gente que la gripe, pero este virus va a hacer un daño económico de consideraciones tremendas, que cada país va a poder evitarlo si su gobernante y sus ciudadanos
son conscientes de la importancia que es la solidaridad con los demás y que hay que pensar en el de al lado antes que en ti. La solidaridad, lo he dicho mil veces, mata a este virus. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Una cosa, doctor Candel. Hemos visto, aquí en Colombia han adoptado una medida y es que la gente mayor de 70 años se encierre en sus casas, no van a poder salir hasta el 31 de mayo. Hay personas de 70 años que se sienten muy jóvenes, obviamente, porque son jóvenes, que están pues renuentes a seguir esta ley. ¿Usted qué le parece? ¿Que es una medida razonable o le parece excesiva? De ahora al 31 de mayo. Me parece una medida totalmente razonable, porque además esa gente lo que tiene que pensar no es ya en su daño económico. Yo a esa gente lo que le digo es que si pillan el virus van a la caja. Así de claro. Esas personas son de riesgo alto por lo que estamos viendo en España. Yo a mis padres no los veo desde hace 10 días, ni a mis suegros. Toda la gente mayor la tenemos en España enclaustrada. Y se está haciendo lo posible porque donde están dando positivo en residencia, sacarlo y meterlo en hoteles que están cediendo grandes empresarios y gente para todas esas personas que tienen derecho a seguir viviendo porque tienen su jubilación y viven de puta madre, porque tienen derecho a disfrutar de sus nietos, a disfrutar de la vida por todo lo que nos han dado aquí a este país, tienen derecho a que los protejamos. A la gente joven decirle que piensen en sus mayores. Eso es lo más importante. Así que esa medida me parece razonable y me parece cauta y que va a salvar a mucha gente mayor. Una cosa que habíamos escuchado, y porque en cosas que te mandan, videos, grabaciones, es que ustedes ya están viviendo situaciones tan dramáticas como que tienen que decidir a quién atender y a quién no. Y si usted tiene más de 90 años, pues no lo atiende. En mi hospital aún no, porque yo vivo en el sur. El foco de contagio en España ha nacido en Madrid, donde estaba pues bueno, pues toda la llegada de gente en los aeropuertos y tal. En Madrid eso está pasando. Las UBI están llenas y los respiradores tienen que decidir a quién se lo ponen o a quién no. El tema es que aquí no han cerrado Madrid. Yo que animo en Colombia a que en el momento que empiece un foco de contagio, cierren esa ciudad. Que no pasa nada. Que no pasa nada. Si tú la cierras, como hicieron en China, en Wuhan, en un país con 1.395 millones de personas, cerraron un territorio que es de grande como España. Y aquí no ha tenido cojones este gobierno de cerrar Madrid. ¿Y sabéis lo que pasó cuando empezó el foco grande? Que la gente que es de Madrid y que tiene familiares en Andalucía salieron de forma masiva al sur de España, a la costa valenciana, como si fueran unas vacaciones. Es lamentable lo que ha pasado en España. Y debéis de criticarnos duramente y que se nos caiga la cara de vergüenza. Y debéis de en Centroamérica y Sudamérica darle una lección a los españoles, que muchos os critican, de cómo se pueden hacer, no mal, sino lo siguiente, las cosas. ¿Qué le recomendaría usted a esa gente por encima de 70 años que se tiene que enclaustrar en sus casas, en sus hogares? ¿Que no los visiten los nietos, que no los visite nadie, es decir, que se queden solos o pueden tener alguna visita esporádica que, de alguien? Ninguna, ninguna. Ninguna, solo. Es decir, que sus familiares le lleven la compra, que se queden en la puerta y le dejen las bolsas en la puerta de la casa. Y si no pueden cocinar, que le hagan la comida y se la lleven todos los días, pero sin entrar en la casa. Que llamen al timbre, se la dejen en la puerta y la pasen. O sea, los mayores tienen que tomar medidas de peliculeras, como digo yo, es decir, de como si estuviéramos en un ataque zombie. Que la gente ha visto muchas películas de zombies. Pues la gente mayor, así. Solo. Ni niños ni nada. Mira, los niños son unos transmisores impresionantes. Y los niños, la mayor parte, no la mayor parte, todos, tienen apenas hasta síntomas. Así que imagínate, y este virus se transmite incluso en periodo de incubación. En la gripe yo te toso cuando estoy enfermo y te la contagio, pero cuando lo estoy incubando no te contagio. Este sí. Este es muy cabrón. Yo he visto un informe serio en donde dice que la gente que tiene A positivo tiene más posibilidades de caer en la enfermedad. ¿Ustedes han comprobado eso o usted no lo ha visto? No, no lo he visto. ¿Usted de lo que ve, de lo que... Pero mira, os tenéis que olvidar de todo eso. Es decir,
Yo en mi hospital han dado caso, han hecho una autopsia y había una meningitis con coronavirus a nivel cerebral. Es decir, tenéis que olvidaros de eso. Todos los virus son iguales. No os preocupéis de que el cero negativo o el A negativo contagia más la gripe o tiene más predisposición a tener un cáncer u otro. Da igual. Lo que tenéis que tener conciencia es que es un virus más. Pero es un virus que ha generado una alarma tan grande por la gran contagiosidad que tiene y lo que puede liar en un país. Pero es un virus que es destructible, es decir, que es un virus que le podemos machacar y ganar si se hacen las cosas con sentido común. Aquí hay personas que dicen, ¿en qué momento me voy a urgencias? Porque te dicen, no vayas a urgencias, marca un número, pero el número muchas veces nadie lo contesta. Hay dilemas entre, ¿es exagerado que vaya a urgencias? ¿No es exagerado? ¿Cuándo debe una persona realmente pensar que puede tener el coronavirus y no ser una gripe normal y debe buscar asistencia médica? Mira, el importante es que vuestro gobierno lo que haga cuando empieza a entrar ya tendría que estar gastándose el dinero en hacer test masivos. Es decir, toda la gente que tenga síntomas leves empezar a hacer test. Y a lo mejor gastarse y hacer 100.000 test. Que cada test te cuesta 19 euros aquí en España. Vale, pues gastarse ese dinero para así intentar captar a todos aquellos que lo tienen y aislarlos. Ya sea en hoteles, ya sea en sus casas metidos a cal y canto, vigilados por la... Yo qué sé, ya las medidas que tomen ellos. Yo las medidas como hicieron en China. Construí esos hospitales, esos barracones en 10 días para que todos aquellos que tenían el virus los metían allí y se tiraban allí en cuarentena. Yo no sé si se han tirado allí un mes. Sin apenas síntomas. Entonces, eso es lo primero. Y ahora, si se desborda la situación y no lo hace el gobierno, posiblemente porque sabes cómo son nuestros políticos y que actúan de forma lenta porque no hacen caso a los científicos que estamos viviéndolo y les decimos, esto y vas a hacer lo contrario, como no lo van a hacer si no lo hacen, que ojalá no lo hagan en Colombia, si no lo hacen, lo que tenéis que hacer es ir a urgencia solamente cuando tengáis dificultad respiratoria, cuando estéis ahogando. Si tenéis tos, si tenéis fiebre, si os duele el cuerpo, si tenéis diarrea, si estáis con que os duele la cabeza, es que son muchos síntomas. Todo eso os quedáis en vuestra casa, bebéis mucho líquido y os tomáis vuestro paracetamol. Y no salgáis a la calle, si hace frío allí, que no sé la temperatura que hay, que no hagáis el loco, que os cuidéis. Que van a ser 3, 4, 5 días y luego os tenéis que quedar 15 días porque seguís teniendo el bicho. Y solo cuando tengáis sensación de que estáis ahogando, que es que está, que te empieza a faltar aire, que te ahogas, vete para urgencia. Porque ha bajado para abajo el bicho y estás teniendo una neumonía. Y en un día te pones malísimo. Es que en un día te pones malísimo y te vas para el hospital. Pero es que no hay nada. Lo que tenéis que ser conscientes es que no hay nada para esto. Que ni hay vacunas ni hay medicamentos. Que aquí se están haciendo tratamientos experimentales con antirretrovirales que se utilizan para el VIH, la gente de infecciosa, que me parece muy bien que lo haga, pero que no hay ningún tratamiento y que ya es lo que Dios diga y lo que tu cuerpo aguante, que cada uno tenemos un sistema inmune, una carga que hayas cogido de viral y como tu cuerpo reaccione, que está claro que el que más abusa de cosas, ese tiene muchas probabilidades, que cruce los dedos, que se puede ir al hoyo. Yo ni fumo, ni hago locura, me cuido, porque este virus lo que te ocasiona es un agotamiento en tu musculatura respiratoria bestial. Entonces, si tú no estás fuerte, estás débil, eres fumador, no haces deporte, estás jodido, pues esto es lo que tiene, chicos. La vida es así. El que se cuida cuando enferma tiene más probabilidades de vivir. El que le suda la polla a todo y come la leche y fuma y nada más que vicio y se mete de todo, pues, chicos, que te vas a ir para el otro mundo. Pero es que eso es así. Y el que es mayor, que a lo mejor ha tenido una vida sana. También sucede, que tiene esa paradoja. Mira, el que es mayor y tiene una vida sana, ese tío se cura. Eso también lo estamos viendo. El que es mayor y se cuida, ese tío sale para adelante. Y lo va a pasar como un resfriado. Es decir, una gripe. Tienes que tener también enfermedades asociadas, ¿no? Que es decir, que si has tenido unas enfermedades, pues tienes más posibilidades, ¿no? Si tienes diabetes... Mira, al principio nos decían solo diabetes y enfermedades cardiovasculares. La tensión, el infarto, cardiopatía isquémica. Ya han metido toda la respiratoria. Y los inmunodeprimidos, los oncológicos, los enfermos que están en diálisis de riñón, ya están todos.
Al principio nos decían dos, diabetes y tal. Cada minuto nos cambian los protocolos de todo. Uno de los problemas, bueno, el problema principal es que saturan los sistemas de salud y además hay gente que ya les ha suspendido, por ejemplo, el otro día me contaban en Cali, han suspendido todas las citas médicas de personas que necesitan también ir al médico. Porque ustedes, ¿cuántos pacientes de coronavirus puede atender usted en urgencias al día y cuántos de otras enfermedades? ¿Y cuánto tiempo más o menos demora usted en atender? Y creo que es como de las últimas preguntas, porque nos queda poco tiempo. No, vale. Nosotros no estamos demorando en atender nada. Lo que ha pasado en España, por este vídeo y por muchos compañeros que han alertado esto, es que toda la cantidad de gente que abusaba de los servicios sanitarios ha dejado de venir y ha descongestionado lo que tanto necesitábamos. Un gasto superfluo y un gasto excesivo por el uso irracional de los servicios sanitarios públicos de mucha gente, en especial de la gente joven. Lo importante es que este virus va a aumentar la mortalidad, no por el coronavirus, sino por toda aquella gente que han cerrado sus plantas y aquellos pacientes oncológicos, como el que tiene un melanoma en la piel, y que aquí, en mi hospital, te diagnosticaban un melanoma y a los dos días te estaban operando, quitándotelo, luego haciéndote radioterapia, quimioterapia, lo que te tuvieran que hacer. Esa gente ahora está con las citas canceladas hasta que termine todo esto. Esa gente tiene células cancerígenas en su cuerpo y se han suspendido casi todas las consultas. Pero eso es injusto. Por la situación. Pero eso es injusto, porque eso es como decir, aquí solamente importa lo del coronavirus, pero si usted tiene cáncer, claro, pues lo siento, pero hermano, ¿se murió? Eso es injusto. Sí, pero es injusto por nuestra culpa. Yo ya te he dicho las soluciones. Si vosotros os tomáis esto en serio, todo funcionará igual. Como la gente no se ha quedado en sus casas, pues ¿qué pasa? A tomar por culo el pico, se saturan los hospitales y tenemos que abrir plantas enteras para meter ingresada más gente, porque la gente, como le da igual los demás, en España han pasado todo, nos lo hemos tomado pitorreo, los médicos lo primero, porque nos decían que no nos preocupáramos desde nuestro gobierno, y se ha volado. Porque yo pensaba, como dije en un vídeo, que la gente se iba a tomar esto en serio, pero que a pesar de hacer vídeos, esta mañana ves gente trabajando en la construcción y ves gente que tal, que es verdad que la ciudad está casi muerta, pero que hay gente todavía irresponsable que va a trabajar. O que van niñas, o que va gente y está quedando en bares cerrados para juntarse 15 o 20 jóvenes allí a tomarse una cerveza a puerta cerrada, que lo están denunciando vecinos y está yendo la policía. Sí, eso es lo que tenéis que ser conscientes. Tú dices que no es justo, y yo también lo digo que no es justo, pero es que depende de nosotros. Es que el virus es la leche. Sí, es la Es que este virus tiene un marketing de pelota, el cabrón. Es que lo hace es que tiene todos los ingredientes para jodernos por todos lados. Pero para jodernos si somos individualistas, no si pensamos en conjunto. Que nos está dando una lección el cabronazo este. Porque aquí hay gente que acapara, es decir, usted no encuentra en Bogotá, no encuentra alcohol en ningún sitio, no encuentra mascarillas, no encuentra gel de ese para la semana, no lo encuentra, punto, no existe. Y yo no sé por qué se llevan papel higiénico como si fuera el mundo a acabarse y les fuera a dar una diarrea, no lo entiendo. Pero el papel higiénico es la mayor pollada que he visto en mi vida, de verdad. Yo creo que eso es la imagen de la subnormalidad que tiene el ser humano en conjunto. ¿Qué es? Ese se lleva papel higiénico, yo también me lo llevo. No tiene ninguna justificación el papel higiénico. Algo que es tan dañino, dices, ¿para qué sirve? ¡Para nada! ¡Nada! Es algo que ha puesto a alguien y que han empezado a coger papel y han dicho, pues a coger papel. Un mensaje cortito para los jóvenes colombianos. Que como no se tomen en serio esto, ellos van a ser los responsables directos de la muerte de sus mayores. Eso es lo que le quiero decir a los jóvenes. Y si no son capaces de tomarse esto en serio, hacer esas medidas, que caiga sobre ellos toda su vida el peso de la muerte de sus familiares. Ellos son ahora mismo los que pueden salvar la vida de sus padres y de sus abuelos, si les importan. Si no, que hagan lo que les salga de los santísimos cojones. Muchísimas gracias, doctor Candel. Ya sabemos por qué es usted tan polémico, pero muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Y otra vez, no solamente gracias por estar con nosotros, sino gracias a usted, a todo el personal médico, a todas las enfermeras, a todo el mundo que trabaja en los hospitales, gracias, y no creo que haya mil millones de gracias. Podría estarme una hora dándole las gracias por toda la profesionalismo y por la solidaridad y por querer a la gente tanto, al ser humano. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y a ustedes, hasta el próximo día.